Como ustedes sabrán, las investigaciones tienen su protocolo. En cualquier hecho usted puede arrestar, no 4 ni 5, muchos más de ahí. Bueno, una vez usted investiga a esa persona, lo interroga, conversa, si esa persona no tiene indicio de que lo vincule al hecho, usted tiene que ponerlo en libertad. Sin embargo, como ustedes han podido ver, nosotros, tanto la policía como la fiscalía, han tenido varias personas arrestadas. Y ustedes me preguntan que ahora mismo están en libertad. Eso es lo que ha pasado. No han tenido hasta el momento, ningún elemento que lo vincule al hecho. Bueno, y hay que ponerlo en libertad. Lo que sí, nosotros le hacemos un llamado al ciudadano que le llaman Jonathan, de que las evidencias que nosotros tenemos ahora en las investigaciones lo vinculan fuertemente al hecho. Bueno, lo más recomendable es que se entregue. Nosotros estamos dispuestos a que los familiares, si quieren entregarlo por aquí, lo hagan, pero lo más prudente sería que se entregue, porque de que se anda buscando. Entonces quisiéramos tener un desenlace acorde con el debido proceso de ley y que se le garantice la vida a ese ciudadano. Sin embargo, es importante que sepa que cuando una persona se resiste a la entrega, pues las autoridades tienen que traerlo al proceso o al caso de cualquier manera, ¿verdad? Por lo que lo más recomendable sería que se entregue. Por eso le hacemos este llamado. Por ahora siguen las investigaciones, se está detrás del Jonathan, pero no tenemos ahora mismo nadie detenido por el caso hasta el momento. Sí que tenemos, que andamos detrás de ese ciudadano, que las investigaciones nos dicen claramente que está vinculado a ese caso. Eso tendríamos que analizarlo posteriormente. Es la característica que tiene, ¿sí? Es la característica que tiene, pero no podemos afirmar si se trata de un sicariato o no por el momento. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.